Buenos días a todos. Bueno, buenos días. Buenas tardes, noches a todos. Estamos aquí con Giuseppe Fatone de Dogs Revolution, educador canino, docente conmigo y con Giorgia Crescenzi en el Cisne Negro. Hoy hablaremos de una cosa que nos gusta muchísimo, de los marcajes olfativos, de la importancia que tienen en la comunicación canina. Esperamos poder seguir con el directo porque, bueno, hoy estábamos haciendo pruebas porque la conexión de Giuseppe es muy, muy, muy mala. No es que la mía sea mucho mejor, pero no sé si es el tiempo o lo que sea, la cosa, bueno. Intentaremos hacer con lo que podemos. Si se corta todo, pues intentaremos volver a aparecer o, bueno, tendremos que aplazar a otro día. Esperamos que de poder seguir. Benvenuto, Giuseppe. Grazie per stare qua con noi. Grazie. Ahora intentaré ver un poco el chat, que no sé por qué hoy no consigo ver el chat. ¿Por qué no consigo ver el chat? No lo sé. Bueno, Dime. No, perché no, c'è un po' di differita. Io mi paro, él no sabe si io mi paro, sarà un poco... Es un poco crítico, pero bueno, lo intentaremos. Vale, antes de hablar de forma específica de los marcajes olfativos, de dar una definición, de explicar un poco de cosas, vamos a hablar muy, muy poco, porque como siempre, el tiempo en un directo es muy, 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 muy limitado. Así que vamos hoy a dar una idea de lo que son los marcajes olfativos. Luego, estos temas, a quien le gusta, puede seguir profundizándolo con nosotros en otras formaciones. En el curso, en el Cisne Negro, hacemos dos días enteros más las prácticas de marcaje olfativo y se podría hacer mucho más. Y también tenemos el 7, si no me equivoco, si es el 7, el primer webinar del mes del Cisne Negro, donde hablaremos de marcajes olfativos. Y luego, lo siguiente, otros dos temas que a nosotros nos encantan, que son realmente entre los pilares de lo que es un perro, de lo que es la comunicación de los perros, que son la posesión y la depredación. En el orden serán la depredación y la posesión. Bueno, esto para quien quiera profundizar un poco más con un tiempo superior a lo que tenemos en un directo. Hola, Silvia. Bueno, con nosotros aquí estarán también, con nosotros a nivel que nos siguen, también algunos de nuestros alumnos y exalumnos. Aquí hay Silvia de Sinapsi Canina, la tutor del curso Cisne Negro de este año. Laura Barbier, otra profesional, nuestra exalumna, y bueno, ellos ya saben mucho de marcaje olfativo, ya lo usan como clave de lectura de los perros en sus clases, en su trabajo, pero como todos nosotros, también repetir estas cosas siempre es útil porque nunca terminamos de aprender. A veces descubrimos pequeños detalles que luego nos ayudan muchísimo. Vale. Dicho esto, bueno, empezaría por la percepción olfativa. Giuseppe, parliamo un poco di percepción olfativa. Sí, allora. Prima di entrare nel vivo della parte appunto delle marcature, naturalmente dobbiamo fare un po' un passo indietro. Mi senti bene, Marco, o ci sono problemi di audio? Ti sento bene, Marco. Ricordati che c'è un ritardo di qualche secondo. Ok, perfetto, quindi...
dobbiamo tenere in considerazione un aspetto importante che è appunto come il cane percepisce la realtà. Il cane, come ben sapete, a differenza dell'essere umano che percepisce il mondo principalmente attraverso il canale visivo, quindi si orienta in un determinato spazio attraverso la vista, il cane invece utilizza l'olfatto. Como primera cosa, tenemos que decir, a vosotros evidentemente puede resultar evidente, pero es importante entenderlo, entender cómo viven los perros, cómo sienten los perros, entonces cómo el perro percibe la realidad. Nosotros humanos, esto hay algunos aspectos que no podemos entender totalmente al 100%. ¿Por qué? Porque nosotros nos orientamos en el mundo, comunicamos muchísimo a través de otros sentidos que son la vista. Y los perros, como nosotros usamos muchísimo la vista, pues los perros usan muchísimo más el tema del olfato. Quindi il più delle volte quello che accade nel momento in cui si esce in passeggiata con il proprio cane sono tutta una serie di situazioni in cui il cane rimane fermo su un punto, un ciuffo d'erba, un palo, un albero, un angolo e sta molto tempo a prendere informazioni. Noi ci avviciniamo, osserviamo se c'è qualcosa, non c'è nulla, e quello che purtroppo viene fatto il più delle volte è tirare via il cane, quindi andare, proseguire, perché secondo il nostro modo di percepire la realtà di quel momento, lì non c'è nulla. Ma tenete in considerazione che ciò che è importante per un cane è sempre invisibile, o meglio, non sempre, però quasi sempre, è invisibile agli occhi delle persone. Lo que hacen los perros en muchísimas ocasiones en nuestro día a día con nuestros perros durante los paseos, cuando compartimos momentos de vida con ellos, pues podemos observar que se paran donde hay un árbol, donde hay un poco de césped, otros elementos, y se paran ahí y tardan tiempo parados. Pues muchas veces, cosas que no tendría que pasar muchas veces, lo que hacemos es llevarnos el perro, seguir en nuestro paseo, porque ahí nosotros no vemos nada, no vemos nada de interesante, ¿vale? Pero sí, el perro ve muchas cosas ahí a través de los olores. No olvidamos, aquí es realmente importante entender que muchas de las cosas que son realmente importantes para nuestros perros, para nosotros son invisibles. Per farvi capire ulteriormente i concetti che vi abbiamo appena spiegato, c'è un video, uno spot di una pubblicità della Coca-Cola di qualche anno fa che esprime in forma visiva, appunto visiva, il concetto che appunto vi abbiamo spiegato. Se vuoi, Marco. A nosotros nos gusta mucho un vídeo que tiene años, es un comercial, una publicidad de una empresa, de la Coca-Cola, que a veces hacen buenas cosas, no siempre, y nos gustó muchísimo cuando los vimos, porque expresa exactamente esto, estos aspectos invisibles a nosotros, tan visible y tan importante para los perros. Así que dura un minuto. Yo creo que vale la pena verlo. Nuestros alumnos lo han visto en diferentes ocasiones. A nosotros nos gusta mucho. Vamos a ver, intento compartir las pantallas. Un segundo.
sì, la tecnologia mi aiuta. Un momento. A ver, share screen. Ventana dell'applicazione. Questo. Vale. Se puede ver, Giuseppe. Sí, sí. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Deep down in my heart. It's down in my heart. I've got a happy, happy, happy feeling deep down in my heart. Today I got the grandest, greatest feeling. This feeling's really here to stay, and it's a joy that needs revealing. So I just want to say, I've got a joy, 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 joy down, deep down in my heart to stay, down in my heart to stay. Es un video bien. Muy corto, muy bien hecho, evidentemente quien lo ha hecho conoce bastante bien los perros, por lo menos sabe este aspecto del olfato, cuánto importante es. Da una idea realmente gráfica de lo que estábamos comentando. Quindi, se poi potete tranquillamente rivederlo tramite YouTube, basta fare una piccola ricerca ed è facile ritrovarlo. Magari ve lo analizzate nei minimi dettagli, fotogramma per fotogramma, perché comunque tutte quelle scie di odore che emanavano gli uccelli, gli scoiattoli che si muovevano, il bidone della spazzatura, in realtà è ciò che effettivamente attrae il cane, ed è per questo motivo che a volte i cani si avvicinano anche e sono molto interessati a tutto ciò che puzza, soprattutto, e in un campo, quando mettono il naso giù, che magari sentono tracce di qualche animale selvatico che è passato di lì a poco tempo e quindi insegue quella via, quella strada. El video lo podéis encontrar en YouTube, se llama, me parece, el hombre, el perro, algo así. Y realmente, viéndolo con más tiempo, parando el video, también se pueden observar muchísimos detalles que realmente representan la visión del perro. Estos rastros de olores, muy bonito el video porque se ve la visión del hombre en blanco y negro, la visión totalmente diferente a colores del perro, que a nosotros es invisible. Sería importante a nivel empático ver estos colores. Y hay rastros de los animales, lo que es toda la alfombra olfativa que hay en el césped, la basura, que es una explosión de colores. Y pues todo esto es como viven nuestros perros. Pues cuidado cuando no sabemos por qué va en una dirección u otra, nosotros no entendemos por qué, y muchas veces lo obligamos a cambiar direcciones, pues está yendo en la dirección donde ve colores, ¿vale? Y nosotros, por desgracia, muchas veces lo obligamos a volver en una dimensión en blanco y negro. Quindi tutto questo ovviamente ci deve far riflettere nel momento in cui lo stesso discorso lo paragoniamo al palo o a un albero pieno di informazioni, appunto, di marcature di altri cani.
Lo mismo podemos decir de un árbol o de un elemento. Lo sé, es complicado porque hay un momento de... Traduco esto, Giuseppe, poi riprendi, ok? Lo mismo pasa, lo que hemos visto en el video, cuando un perro va a recoger informaciones de, ahora entramos en el video de los marcajes olfativos, cuando va a recoger informaciones que le llegan de los marcajes olfativos de los perros en un árbol o cualquier elemento. Ahí hay todos estos colores, todas estas informaciones invisibles a nosotros, pero son muchísimas. Ok. Ci siamo, Marco? Sì. Ok, ti avevo perso un attimo, non ti vedevo più. Bene, quindi... entriamo un po' nel vivo di questa diretta. Quindi, che cos'è una marcatura? Di solito si ha la tendenza di definire marcatura solo ed esclusivamente la pipì del cane. Ma in realtà non è proprio così. Cioè, non è solo la pipì. In generale... Se sabe muy poco de los marcajes olfativos, que son un pilar de la comunicación canina. Y lo poco que se sabe se relaciona a lo que es el pis, ¿vale? Se piensa un marcaje olfativo solo cuando el perro usa como herramienta, como canal, el pis. Pero... vamos a ver un poco hoy que hay mucho más del pis en el tema de los marcajes olfativos. Pueden haber marcajes olfativos con... luego lo vamos a ver. Ok, quindi una marcatura possiamo definire marcatura tutta quella serie di comportamenti che un cane mette in atto per esprimersi, per manifestare ciò che desidera in quel momento e soprattutto per manifestare stati d'animo, quindi a livello emozionale, un po' una sorta di carta d'identità di quel cane. Damos una definición general de marcajes olfativos, que es el marcaje olfativo, el conjunto de los comportamientos utilizados por el perro para expresar, manifestar voluntad o estados de ánimo, ¿vale? Lo que quiere o cómo está. Para resumir mucho, podemos decir que en un marcaje olfativo hay como el DNI, ¿vale? Del perro, de este individuo, no del perro en general, de este individuo. Quindi, la marcatura non è nient'altro che una parte comportamentale del cane, quindi lo strumento con cui il cane sceglie di far veicolare un determinato messaggio. Il marcaje es una herramienta che il perro puede usar, sabe usar para veicular, para transmitir un mensaje que quiere expresar, unas cuantas informaciones que quiere transferir. Poi, Marco, proseguiamo con l'altro punto. Non so se volevi aggiungere tu qualcosa in merito a quanto è stato detto.
No, mi pregunta Giuseppe se quiero añadir algo. No, sería realmente interesante poder hablar mucho más de lo que es el canal olfativo del perro, las diferencias también que tiene el perro como especie con nosotros humanos. Tiene realmente muchas más posibilidades también a nivel anatómico, físico, para procesar olores. Sería interesante, pero aquí no tenemos el tiempo. Muchos de vosotros seguramente lo saben. Vale, anche perché... No, dicevo, anche perché nel corso del CISNE questo modulo occupa 2 giorni. Sí, como se decía al principio, donde se puede hacer en un curso completo este argumento, los marcajes tienen un 2 días enteros y ahí se habla del órgano glomerular nasal, de muchas cosas que hay que conocer. Para mí siempre es interesante saber que el perro tiene una capacidad más o menos como 50 veces superior a la del hombre a nivel olfativo. Y a esto es un elemento que nos puede hacer entender que su visión del mundo es totalmente diferente de la nuestra. Quindi, cosa dobbiamo andare, quali sono gli elementi caratterizzanti comunque che ci permettono di riconoscere una marcatura? I 3 macro elementi sono: cosa sta facendo il cane, come lo sta facendo e dove lo sta facendo. Quali sono i 3 elementi che realmente nos hacen entender qué es esta marcatura, qué son los marcajes, y a través de estos elementos podemos entender el significado de un marcaje, ¿vale? Podemos intentar entender el significado de un marcaje, que son el qué, el cómo y el dónde. Quindi nel cosa dobbiamo tenere in considerazione, come appunto anticipavamo prima, sì, abbiamo le urine, ma oltre alle urine abbiamo anche le feci, la schiena, la spalla, il raspare, tutta la parte che poi magari approfondiremo se avanzerà del tempo, quasi sicuramente ce la faremo più avanti, quindi tutto ciò che è contatto con il proprio corpo, o quasi tutto. En el primer punto del qué, cómo y dónde, el qué es qué herramienta usa el perro para vehicular, para transmitir su mensaje, qué tipo de marcaje está utilizando. Aquí, como se decía, pensamos solo a la orina, pero hay mucho más. Y hay orina, heces, el restregar. Y dentro del restregar hay varios puntos. Puede restregar con la cara, con los hombros, con la espalda, col dorso, con el ano, es súper importante la parte anogenital. Lo que se transmite a través de la parte anogenital es diferente de otros puntos del anatómico del perro. Luego lo vamos a ver si tenemos un poco de tiempo, ¿vale? Porque son elementos súper importantes. Luego hacer un agujero puede ser un marcaje. Masticar en agua o masticar un palo, ahí una parte de los labios transmite de la boca, transmite un marcaje. Es un mundo lo de los marcajes que vale la pena conocer y es indispensable conocer si realmente queremos entender la comunicación de los perros. No solo esto, pero es uno de los pilares. Poi abbiamo il come, che va a caratterizzare tutto l'aspetto dell'intensità e delle posture che il cane assume
nel momento in cui sta marcando. Tutta la parte legata alla mimica facciale, quindi anche da un punto di vista visivo, la direzione della testa, tanti piccoli aspetti che rientrano appunto nel come sta veicolando quel messaggio. Luego hemos visto el qué, que es la herramienta específica que usa para marcar. Y luego hay el otro elemento de los tres, que es el cómo. Aquí entra la intensidad. Podemos ver perros, por ejemplo, la intensidad de raspar el suelo durante un marcaje. Vamos, ahí es esencial ver la intensidad del movimiento de los perros. Para hacer un ejemplo, habría muchísimos más. Y luego, dentro del cómo, hay también el elemento de las posturas, ¿vale? La posición en que marca el perro. Quien mira, por ejemplo, durante un marcaje, cómo se posiciona durante un marcaje. Ahí se mezclan varios aspectos de la comunicación canina, que son el uso de la mímica, por ejemplo, facial, el uso de las posturas, y todo esto entra en el tema de los marcajes olfativos. Per ultimo abbiamo appunto un discorso legato allo spazio, quindi se il cane sta scegliendo di marcare in un punto piuttosto che in un altro, in una zona dove ci sono state particolari interazioni magari fra altri cani, o dove c'è tanto contenuto o praticamente zero interazione fra cani, quindi zero marcature fra cani, quindi è tutto legato a l'aspetto oggettivo sul dove il cane sta marcando, quindi può essere anche un suo giocattolo, può essere la sua ciotola del cibo, la ciotola di qualcun altro, può essere una persona, possono essere feci di altri animali, tutta una serie di cose che comunque ci servono per valutare effettivamente cos'è quella marcatura, che messaggio, o meglio, ovviamente noi interpreteremo quello che potrebbe essere il messaggio di quel cane. Para interpretar, realmente intentar interpretar cuál es el significado de un marcaje, cuidado pero a no etiquetar este tipo de marcaje, quiere decir esto, nosotros somos anti-etiquetas y tampoco lo tenemos que hacer con las partes de comunicación de los perros que intentamos transmitir y enseñar. No hay etiqueta. Un marcaje se puede intentar entender lo que significa un marcaje, solo se junta a otros elementos de la comunicación de los perros. El conjunto de los elementos nos puede dar realmente una buena idea del mensaje que está intentando transmitir un perro. Cuidado porque tenemos siempre que considerar que trabajamos con individuos, cada uno es diferente y si un marcaje puede decir una cosa para un perro, puede decir otra cosa para otro. El conjunto de los elementos que podemos observar nos da el significado. Pues entonces el tercer elemento es el dónde. El dónde tiene un significado de espacio, es decir, en el sitio donde estamos, el perro marca central, por ejemplo, estamos en un campo, marca en la parte central, sobre todo, marca en una parte periférica, marca lejos de sus referentes, por ejemplo, o cerca. Todo esto nos da un significado. O perros que marcan en los juguetes, en el bebedero suyo o de otros, encima personas, encima otros perros. Todo esto, pues podemos intentar con la observación que tenemos de los marcajes, el conocimiento que tenemos de los marcajes olfativos, podemos darle un significado. Ok, quindi
Vogliamo eventualmente, Marco, passare alla parte delle zone del rilascio di informazioni o ce lo teniamo dopo? No, va bene. Para entender mínimamente dentro del ritmo que tenemos que estamos teniendo para decir cosas que son muchas. Ahora hemos tratado un poco, ¿no?, el aspecto también se ve bien en el vídeo de la Coca-Cola, de cómo, ¿no?, de cómo percibe, llega el mundo al perro. Ahora queríamos decir un poco o hacer entender en línea general con qué partes del cuerpo el perro transmite informaciones, ya que hemos visto que se puede marcar, por ejemplo, no solo con la orina, pero con partes del cuerpo. Tengo una imagen que creo que pueda ser útil, que es parte de las diapositivas que usamos en el CISNE, en el curso. Un momento. Aquí no vamos ahora a profundizar todos el tema de las glándulas, que es súper esencial, pero es importante, queríamos transmitir que aquí veis, por ejemplo, son 3, 6, 9 zonas y de cada una de estas zonas el perro transmite de forma voluntaria o involuntaria informaciones, ¿vale? Pues es interesante ver a nivel gráfico de cuántos puntos el perro tiene para vehicular, para transmitir ciertas informaciones. Y también es interesante que en cada una de estos puntos el perro suele transmitir informaciones diferentes o ligeramente diferentes, ¿vale? Es un mundo esto, es un mundo en que el perro está preparado a nivel anatómico a comunicar a través de los olores. Ok, quindi detto ciò, ovviamente dobbiamo tenere in considerazione un aspetto, non so se possiamo dirlo però, Marco, perché considerando che sono già passati 30 minuti, non so con i video come... Allora, facciamo così, andiamo direttamente con gli altri video. Sì. Adesso li condivido io. Aspetta, ti spiego quello che stai dicendo. Se non esplico, parece che decimos cosa que tenemos que esconder, bueno, muchos saben que el italiano se entiende, pero teníamos pensado varios vídeos, ¿vale? Ahora estamos mirando el reloj, como vamos de tiempo, pues estamos eligiendo un poco los vídeos más oportunos. Ahora pondrá un vídeo que habíamos pensado poner, Giuseppe. Allora. Si riesce a vedere? Un momento, che se non lo metto io qua. Ok, sì. Perfetto. Quindi, in questo video abbiamo due dei miei cani che incontrano un gruppo di semiferali. En este video tenemos dos de los perros de Giuseppe, una en la que se puede ver ahora, el gran danés, y luego hay otro perro de Giuseppe que encuentran un grupo semiferal de perros en libertad. En Italia hay esta realidad de los perros en libertad, aquí hay menos, pero donde vivía Giuseppe antes es una realidad, ¿vale? Se pueden encontrar grupos de perros ferales o semiferales. Allora, alzo un po' il volume per farvelo sentire bene, spero che i vostri cani a casa non abbaino. Thank you.
Bene, su questo video ci sarebbe tantissimo da dire, sia sulla parte comunicazione, lateralizzazione, la parte soprattutto di quelli che sono anche i ruoli all'interno di questo gruppo, ma dobbiamo soffermarci, rimanendo appunto in tema, sull'aspetto delle marcature. Osservate. In questo video sempre dejamos ir el video por completo, che cada uno puede hacerse su idea, y luego damos un poco nuestra interpretación, ¿vale? La primera cosa que tenemos que decir es que de este video ahora vamos a hablar del aspecto de los marcajes, ¿vale? Pero en este video se podrían apreciar realmente un muchísimo elementos muy interesantes de otras partes de la comunicación de los perros. La lateralización, las dinámicas dentro del grupo de semiferales, los roles y muchísimas cosas. Aquí nos vamos a centrar en la parte de los marcajes, en la parte de la comunicación olfativa. Bien, quindi osserviamo. In questo punto, questo cane qui va a marcare su questo cespuglio. Aquí donde para el video Giuseppe, podéis ver un poco a la izquierda, a la derecha de la mitad del video, hay un perro que está más aislado de los otros perros, que está haciendo un marcaje sobre una parte de hierba más de hierba más alta. Se ve claramente el marcaje. Dopo che ha marcato, inizia ad abbaiare. Quando ha marcato, empieza a ladrar. E contemporaneamente a raspare. E nel mismo tempo in cui sta ladrando, también se può apreciare che sta raspando il suolo. Metto a schermo intero, lo vedete sempre uguale o lo vedi un po' meglio? Uguale. Ok, allora, quindi dopo questa marcatura arriva quest'altro cane qui, che marca sempre nello stesso cespuglietto. Luego llega este otro perro que marca él también en el mismo punto que marca el otro. Y anche lui abbaia e raspa. Y él también ladra y raspa. Mismo patrón del primero. Poi arriva questo cane qui. Luego llega un tercer perro, lo que está indicando con el cursor Giuseppe. Qui purtroppo il video è di pessima qualità, però questo cane qui fa una marcatura qui, raspa anche lui, e dopo che ha marcato lui, tutti quanti vanno via. Llega un tercer perro, ahora daremos más detalles, hace lo mismo, marca y raspa el suelo él también, y en el momento que este tercer perro marca, con raspado, con todos los elementos que hemos visto, todo el grupo se aleja. Queste marcature che avete visto sono marcature di richiesta di spazio, perché questo gruppo viveva praticamente qui, si intravede, ma questa parte sopra diciamo un po' più vistosa, in realtà è un
una piccola recinzione fatta con dei mattoni in Puglia, non so come potrai tradurli, però sono i famosi muretti a secco fatti con le pietre. Loro vivevano al di là di questa piccolo muretto, quindi quello era il loro spazio. I miei cani hanno sconfinato il loro spazio. En la parte, se ve una parte más alta, ahí hay como un pequeño muro construido con ladrillo y los perros, estos perros ferales viven en la otra parte. Pues cuando han llegado los perros de Giuseppe, han entrado en el home range, en el sitio donde viven estos perros. Y estos marcajes que son... Entre, por esto lo hemos puesto como primer vídeo, que son un poco lo que se suele ver, es un marcaje para pedir espacio a otro perro, para avisar a otros perros que no pertenecen al mismo grupo familiar o social, que hay diferencias, que no podemos analizar aquí, pero hay diferencias, pues están pidiendo los tres perros que han marcado espacio a los perros de Giuseppe que habían entrado en su espacio. Quindi su questo video qui, credetemi, ci sarebbe davvero tanto altro ancora da dire sulla parte dei movimenti coordinati, sulla scelta anche del lato, sul perché di determinati movimenti piuttosto che altri, ma purtroppo non abbiamo il tempo. Hemos visto solamente un aspecto para enseñar un marcaje que se conoce bastante bien, que es de pedir espacio, porque realmente nuestros alumnos saben que en este vídeo analizamos los movimientos, cómo se mueven cada uno de los perros del grupo feral, quién se mueve primero, quién sigue, por qué se van en el momento que ha marcado, cómo lateralizan sus movimientos, cómo se coordinan dentro de sus dinámicas sociales. Hemos visto solamente un elemento porque nos sirve a ver un marcaje para pedir espacio con orina. El más sencillo que más o menos todos hemos visto y más o menos todos podemos reconocer. Vale, ahora vamos a ver algo de un poco más complejo, ¿vale? Complicado. Quindi vi starete chiedendo, allora, quando possono essere utilizzate le marcature? In realtà un cane utilizza le marcature appunto perché quando vuole esprimere qualcosa, come nel video di questi semiferali, hanno scelto di marcare perché stavano esprimendo un messaggio ben chiaro per i miei due cani che erano estranei al gruppo. Quindi alla pregunta che todos nosotros podemos hacernos y sobre todo que nos hacemos cuando queremos entrar en el mundo de los marcajes olfativos, la domanda es cuando un perro marca. Pues la respuesta es: marca cuando quiere expresar algo, cuando quiere comunicar. En general, el perro marca cuando quiere comunicar. Luego elige qué tipo de marcaje usar. Modula a través de los tres elementos que hemos visto anteriormente, el que como cuando, qué tipo de mensaje y con qué intensidad quiere transmitir este mensaje y todo este conjunto da este comportamiento que es el marcaje. Quindi tutto questo ovviamente rientra anche nella soggettività, soprattutto nella soggettività del singolo cane, perché dobbiamo tenere in considerazione sempre e comunque che ciascun cane sceglie di esprimersi in base al suo profilo.
no olvidamos nunca que no podemos pensar de dar un significado a un marcaje sin entender quién es este individuo, quién es este perro. Porque el perro, este perro se expresa a través de este marcaje, con esta intensidad, con estas herramientas que elige utilizar para transmitir olores. Hay un porqué si no usa orina y usa una parte del cuerpo. Todas las cosas que se pueden profundizar, que ahora tenemos bastante conocimiento de observación para entender un poco el significado entre hacer una cosa y hacer otra cosa. Pero no podemos entender el significado si no entendemos quién es este perro, ¿vale? Porque realmente no es por decir una cosa bonita que es un individuo es único, pero lo es. Y si no entendemos estos aspectos, no vamos ni a entender lo que es un marcaje. No se puede decir este comportamiento quiere decir esto. No lo hacemos con el etograma, que no pensamos se puede usar para decir esto corresponde a esto. Tampoco queremos hacerlo con algo que nosotros usamos mucho más para entender lo que quiere decir un perro, que es el marcaje olfativo. Quindi ciascun cane potrebbe essere collocato, o meglio, più che collocato, potremmo descrivere il cane in un determinato profilo, un po' come lo facciamo anche tra di noi, tra le persone. Il discorso sulle marcature è ancora più sottile, perché è difficile stabilire in base alle marcature a che profilo appartiene. Perché questo? Perché ci sono dei cani che scelgono di marcare tanto e dei cani che scelgono di marcare poco. E adesso vedremo le due possibilità. È importante entender l'individuo, come se decía, entender el perfil de este individuo. Nosotros hemos estructurado en nuestra didáctica una forma para reconocer diferentes tipos de perfiles, que nos viene muy bien porque nos da realmente una primera idea de cómo es un individuo y de cómo puede cambiar su perfil en diferentes situaciones, ¿vale? Dentro de esto entra la interpretación de los marcajes, que es totalmente indispensable, relacional al perfil del perro en esta situación. ¿Por qué? Porque un perro, el mismo individuo, el mismo individuo en diferentes situaciones, puede elegir si marcar poco o mucho, de usar muchos los marcajes o poco los marcajes. Y ahora vamos a ver más lo que quiere decir esto. Quindi si possono aprire diversi scenari, appunto. Abbiamo i cani che marcano tanto e i cani che marcano poco. I cani che marcano tanto tendenzialmente sono quei cani un po' più insicuri. Ma potrebbero essere anche cani con alte capacità sociali e quei cani che fanno fatica a gestire il proprio testosterone. Por ejemplo, a ver si lo podemos explicar en tan poco tiempo. Perros que siempre la gente nos pregunta, ¿qué quiere decir si mi perro no marca? ¿O qué quiere decir si mi perro marca muchísimo? Pues hay varias claves de lectura. Un perro que marca mucho puede ser un perro muy inseguro, ¿vale? Estos perros que siempre hacemos el ejemplo con humanos para entendernos. Una persona que tiene constantemente que decir, hola, yo soy Marco Moretti. Hola, yo soy Marco Moretti y también puedo añadir el título a esta cosa. Porque tengo una cierta inseguridad y necesito repetirlo muchas veces, ¿vale? Esto puede ser en el mundo de los perros
un poco o bastante inseguro que marcan mucho. Tienen que repetir muchas veces el mismo mensaje porque no están seguros que este mensaje se transmita de la forma correcta. O, por ejemplo, una de los perros de Giuseppe, Frida, es una perra que marca mucho, pero marca mucho porque atribuye el significado correcto a su marcaje y usa los marcajes para dialogar con los perros, pues cada marcaje suyo tiene un significado muy claro, que llega, porque es muy claro, pues usa los marcajes porque cada marcaje, con cada marcaje puede transmitir diferentes significados. Es una pasada la perra de Giuseppe. O un perro puede marcar mucho por un tema de gestión hormonal, por ejemplo, de la testosterona. Hay varios motivos para entender por qué un perro marca. En esto nos ayudan los otros elementos de observación que tenemos que conocer de un individuo. Tuttavia, i cani che marcano poco possono essere anche i cani insicuri, ovvero quei cani che scelgono di non marcare fuori casa o scelgono di non marcare in posti dove sentono la presenza, anche da un punto di vista olfattivo, di altri cani. I cuccioli sono cani che marcano poco perché comunque non sono ancora sviluppati da un punto di vista non solo fisiologico, ma anche da un punto di vista comportamentale per utilizzare una strategia comunicativa basata sulle marcature. Altro aspetto importantissimo, i cani che marcano poco sono i randagi, quindi, o meglio, più che marcano poco, marcano il giusto. Perché sono quei cani che non hanno la necessità di ribadire concetti all'interno del gruppo, quindi ribadire chi sono all'interno del gruppo che è già consolidato. Y lo mismo podemos verlo con los perros que marcan poco. Se abren diferentes posibilidades de interpretación y interpretación que nos ayuda a conocer lo que es un individuo, este perro. ¿Por qué un perro tiene que marcar poco? Porque no quiere dejar huellas olfativas de quién es, porque es un perro inseguro, muy tímido, muy inseguro. A veces son estos perros que marcan, casi no quieren que se vean, ¿no? que marcan, que levantan muy poco la pata. ¿Por qué? Porque le supone un problema que los otros individuos sepan de ellos. Esto puede ser un caso de perros que marcan poco. O son perros muy seguros. Perros que, como decía antes, no tienen que repetir muchas veces el mismo mensaje porque lo tienen claro, lo han dicho y esto es, pues, habéis visto, o muy seguro o muy inseguro, por ejemplo. Puede haber las dos posibilidades. Los cachorros marcan poco. ¿Por qué? Porque no están preparados ni del punto de vista fisiológico ni del punto de vista comportamental. No teniendo muchas experiencias, no tienen estructurada este canal de comunicación. Pues son perros que mean mucho, evidentemente, pero por temas fisiológicos. Pero marcar no marcan prácticamente los cachorros. Y es interesante que también los perros ferales marcan poco. ¿Por qué? Por sus experiencias, por el tipo de vida que hacen, son perros que realmente saben decir una cosa y que esta es, ¿vale? El perro feral es muy diferente del perro, entre comillas, doméstico, ¿vale? Son casi dos categorías, son la misma especie, evidentemente, pero son categorías totalmente diferentes. Nosotros, en nuestra formación, un poco hacemos la diferencia entre perros ferales y domésticos, porque es esencial entender estas diferencias cuando hablamos de perros en general. Allora, adesso vediamo l'ultimo video e poi lasciamo eventualmente spazio a un paio di domande. Allora, vamos a ver un último video y intentamos luego dejar un poco de espacio a las preguntas, si hay preguntas.
que nuestros alumnos no roben el espacio a otro. Vosotros ya sabéis cosas, así que dejar el espacio a otro. Allora, questo che vedete, si vede Marco, condiviso? Sì, sì. Okay. Quindi lo metto all'inizio. Questa sequenza di interazione principalmente è tra Frida, questa che vedete sulla sinistra, Doshiro, questo Akita sulla destra, e un'altra cagna che si chiama Regina. Frida e Regina. Frida, che è la perra che si decía che marca molto perché sa marcare, quiere trasmettere molti messaggi attraverso dei marcaggi olfativi, che è la perra che veis alla izquierda della pantalla. Luego hay Doshiro que la quita y luego hay otra perra que vamos a ver que se llama Regina. Regina e Frida vengono dallo stesso canile, quindi si conoscono. Regina e Frida llegan del mismo albergue, de la misma protectora, pues son dos perras que se conocen. Ok. Qui parte, inizia un conflitto, o meglio, il conflitto era già iniziato in precedenza, però era un video lunghissimo, quindi l'ho dovuto tagliare. Qui inizia il conflitto su quest'albero. En esta dinámica ya había empezado un conflicto. Un conflitto, cuando hablamos de un conflicto, no es dos perros que se pelean, ¿vale? Puede ser mil cosas, pero un conflicto. Hay algunas dificultades dentro de esta dinámica. Pues aquí vemos una parte donde realmente, en este trozo de vídeo, empieza este conflicto. Quindi, su quest'albero, guardate, lui, dopo che ha marcato come guarda Frida, mirar que el perro marca, y lo que se decía antes, tenemos que evaluar los varios elementos, está mirando Frida. Poi Frida va a prendere informazioni sulla sua marcatura e lui va Frida a fare información en el marcaje de Toshiro, donde sus feromonas, sus otros elementos químicos dejan todas las informaciones. E va a fargli un check olfattivo sul posteriore. Y va directamente, por lo que ha olido, a hacerle un check olfattivo en la parte trasera. El check olfattivo es como un control, una inspección, un analizar elementos en la parte trasera del perro, donde hay la zona perianale. Arriva Regina, si vede fluido. Marco a scatti? Non lo so, per ora è fermo. No, dico, finora si è visto fluido o a scatti? Più o meno, più lo lasci meglio si vede. Ok, allora facciamo come prima, secondo me conviene metterlo dall'inizio e lasciarlo andare, perché man mano che va si carica da solo, perché se vado a stoppare e rifarlo... Una breve spiegazione, ora vai a sapere il video intero e luego vamos a hablar de este video. Vabbè, fin qui il check olfattivo, arriva Regina. Check de él y check de Frida, llega Regina. Marca. Marca el check a Regina, marca. Regina. Mirar Regina. ¿Cómo está mirando? Es esencial observar dónde, cómo miran los perros cuando hacen un marcaje, que se de orina a otro marcaje, la tensión de su cuerpo, varias cosas, y luego lo comentamos. Hay una flecha y todo. Thank you.
Vabbè, poi proseguiamo con l'altro, cioè con il seguito di questo qui. Praticamente quello che vogliono fare Frida e Regina è spostare Doshiro da questo punto dell'albero, cioè da questa parte di campo. Lo che chiedono a fare Frida e Regina è smuover e la chita Doshiro de este punto del sito dove sta, perché è ahí che si stava creando un conflitto. Guardate lo sguardo di Regina, penso sia abbastanza mirar la mirada mientras sta raspando. Lui, nonostante Regina gli stesse dicendo allontanati, vai via, prendi spazio, eccetera, lui marca comunque. Guardate adesso. È interessante perché la comunicazione di Regina è molto chiara, le dice alejate, gestiona di altra forma l'espazio perché qui hai un problema. Él passa di tutta questa comunicazione, non è che non la intende, passa di tutta questa comunicazione e va a marcare nel punto dove Regina stava dicendo qui mejor che non marques perché hai un problema. Guardate adesso Frida. Mirar ora Frida che hace. Si sposta. Si desplaza. E fa spostare lui. Para hacer desplazar él también. Perché la prima comunicazione che tenía il mismo significato di Regina non aveva funzionato. Fijaros, ora si ha desplazado Doshiro. E lei è andata a marcare su quell'albero. Frida può marcar in este árbol. Guardate adesso. Mirar ora. Questo non è un invito al gioco, eh? Esta es la reverencia, no es una invitación al juego, como explicamos en nuestra formación, en muchos directos lo hemos dicho, pero es una forma que los perros usan para decir de cambiar algo en el espacio. Un movimiento, de moverse, otras cosas. Stessa strategia è stata adottata da Regina. Fijaros, ferma. Porque hay muchísimas cosas en este vídeo. Fijaros que en el mismo mensaje de gestiónate, tienes que gestionar diferente el espacio, tienes que desplazarlo. Los perros lo han dicho una vez Regina con los marcajes. Luego lo que ha sido realmente útil es lo que ha hecho Frida, desplazar el perro con su movimiento. Luego le repite el mismo mensaje con otro código, con otra herramienta de comunicación, que es el uso del bow, de la reverencia. Quindi anche Regina lo sposta. Y también Regina ahora lo, fijaros cómo trabaja en las trayectorias, lo desplaza y luego se... Guardate adesso. Mirar bien ahora. Lui guarda Frida. Él está mirando, Toshiro está mirando Frida. Nel momento in cui distoglierà l'attenzione Doshiro da Frida, Frida si allinea a Regina. Solo nel momento che Doshiro quita la mirada a mirar questa sincronia, quanto è sofisticata la comunicazione dello sperro, e nel momento che gira la cabeza Doshiro, solo in questo momento Frida, che è una perra che intenta sempre evitare lo sconflitto, si acerca e si pone parallela a Regina. Nel momento però in cui vede Frida arrivare, lui cambia la postura.
E nel momento che si sta acercando Frida, come potete vedere, Toshiro cambia su postura. E come potete vedere, Ayu, aquí entra otra vez en la comunicación Regina, que nunca se había quitado de la comunicación, pero mirad la mirada, su postura. Guardate cosa fa. Mirar lo que hace. La marcatura con le perianali. El marcaje con la parte perianal, que es muy, 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 un marcaje muy intenso, que tendría que ser un marcaje muy claro, que tendría que transmitir un mensaje muy, muy, muy claro. Ma soprattutto guardate come gli ruba spazio. Pero sobre todo, fijaros cómo dejo mi mensaje aquí, lo que te estaba comunicando anteriormente, y también te quito, te desplazo, te quito una parte de espacio que estás ocupando tú. Ne. Aquí hemos visto solo, bueno, en una parte de este video, este video está, bueno, se puede hablar realmente muchísimo más en este video de aquí también, de las posturas, lateralizaciones, tensiones musculares, coordinación entre los movimientos de perros afiliados y de perros no afiliados. Habría realmente un mundo, pero se ve un tipo de marcaje con orina, otro con la parte perianal, diferentes tipos de marcajes a nivel de tensión muscular, marcajes con raspado, marcajes sin raspado, etcétera, etcétera, etcétera. Una mínima parte del mundo de los marcajes. Bene, vedo che li abbiamo lasciati senza domande. Si tenéis preguntas, ahora o nunca más. 10, 9, 8. Vale, esperamos de haberos dado una idea mínima de los marcajes, realmente mínima. Specifica Marco che ovviamente buona parte nel webinar viene molto molto più approfondito, ma non quanto il del cisne. Si os interesa el 7, el lunes tenemos 3 horas solo del marcaje, podemos ver varios vídeos diferentes de marcajes, perros que marcan en alto, en zona más alta, ¿por qué? Con orina o con heces. No sé, hay muchos. En 3 horas realmente se puede ya tener una buena idea de los marcajes. Luego, para quien está interesado, quien quiere trabajar en la observación, en el conocimiento de los perros, y es indispensable conocer este canal, nosotros tenemos un módulo del Cisne Negro que es 2 días. Y repito, se podía hacer, no 2 días, 2 meses, observando perros y siguiendo aprendiendo por el tema de los marcajes. No sé si hay una pregunta. Un marcaje perianal en un sitio nuevo y no hay otros perros, ¿puedes decir que está a gusto? Interesante pregunta. Dice, una marcatura perianale in un posto nuovo. Se non c'è un altro cane, può voler significare che sta comodo il cane? So già la risposta. Dipende. La risposta sempre nosotros hay que empezarla con depende. Perdona, no sé si voy a pronunciar bien tu nombre, Geralt. Perdón, no sé. Vai, magari mettila proprio come banner, così magari la puedo poner come ok. In realtà
con quello che abbiamo cercato di trasmettervi in quest'oretta, non è appunto attribuire un valore di positivo o negativo in quello che il cane sta manifestando nel qui e ora, come uno strumento comunicativo che ha il cane a disposizione. Quindi sapere se... Con la poca cosa che mi ho potuto dire per il tempo, non è tanto attribuire un significato positivo o negativo e nella chi ha ora, però è sotra cosa. Ora vamo a añadir una cosa, sì. Quindi sapere se quel cane in quel sito nuovo dove non ci sono già altri cani, cioè mi scrivi non ci sono cani, ma in realtà potrebbero esserci stati, nel senso che le marcature rimangono nel terreno, anche al pipican, anche se non ci sono cani dentro al pipican, ci sono odori, ci sono marcature di cani dentro. La prima cosa che sempre rispondiamo quando hai una domanda parecida alla tua, in un sito dove non hai altri perros, pues la prima cosa che vogliamo che si entienda è non hai altri perros per noi che non lo possiamo vedere. Pero hemos visto que el mundo de los perros ve cosas a nosotros invisibles. Pues la primera pregunta sería, ¿pero es un sitio donde no pasan perros? Porque si han pasado perros por ahí y han marcado por ahí, no solo con urina, hemos visto en las partes diferentes del cuerpo del perro que aunque en la parte de las patas, con esta parte se pueden dejar marcaje. Un perro cuando se sienta, deja marcaje. Cuidado porque hay una diferencia entre lo decimos en nuestra didáctica, entre marcaje directo e indirecto. Cuando no hay los perros físicamente presentes, pero sus informaciones olfativas sí que han. Y repetimos una frase muchas veces, cuidado porque todo lo que es información no puede ser comunicación, y todo lo que es comunicación es información. Es decir, que muchos perros dejan informaciones, no son comunicaciones porque no están dirigidas a otro individuo, pero dejan informaciones que otro individuo sí puede ir ahí y recogerla y analizarla. Así que la primera pregunta es, vale, no hay otro perros ahora, pero podrían haber otros aspectos cuando Giuseppe se termina de pelear con la cámara, sigo contestando yo, habría que observar algunos aspectos, por ejemplo, no es tanto si está bien o si está mal, que lo sabemos a través del marcaje de lo que hace, pero su postura, por ejemplo, su tensión muscular cuando hace esto, ¿no? Un marcaje perianal, ¿es tensa, no es tensa? ¿Cómo está después de haber marcado? Porque si está súper relajado, pues ya estamos en un estado emocional, pues que es positivo para él, pues ya tendríamos una respuesta. E cuidado a no malinterpretar un comportamiento que podría parecer un marcaje perianal, por ejemplo, con un fastidio a las glándulas que están en la zona perianal o con el perro. Otro ejemplo que a veces los perros lo hacen para limpiarse. Es evidente que dejan informaciones, pero como hemos dicho, no todas las informaciones son comunicación. Pero sí son información, no es dicho que sea un marcaje. Habría que ver muchas cosas conjuntamente a este comportamiento nos darían un poco significado. Scusa, ho velocizzato, Giuseppe. Vedi più che altro nelle domande se ci sono varie cose, ovviamente che possiamo rispondere in tempi celeri. Juan Carlos, il respaldo del suelo, consideráis che sia specifico della ormona della almohadilla o renforzo? Dice
il raspalo, raspare il suolo, lo considerate che è specifico dell'ormona della in italiano come lo almadiglia, la parte sotto del piede? Sì, o un rinforzo o ampliamento della marcatura con orina e feci, nel senso che è un alzare il tono o è un'altra specifica informazione? Molto buona pregunta, Juan Carlos. Sì, tendenzialmente è un rinforzare quello che si sta dicendo, però non cadete sempre, anche in questo caso, nel tranello dell'etichetta che il cane che raspa vuole dire questo, no? In realtà la raspatura, quindi la raspata, quindi pipì con raspata, può stare a significare prendo, cioè dammi distanza, quindi un chiedo distanza, ma alle volte può avere tanti altri significati alle spalle. Para contestarte Juan Carlos, para nosotros es realmente un refuerzo, una ampliación del marcaje con orina y heces, pero aquí también cuidado a no etiquetar, porque el marcaje con orina o heces con raspado en muchas ocasiones puede significar están pidiendo distancia tanto con perros presente o menos, pero también tiene muchísimo otro significado. Pero para contestar a ti, lo consideramos un refuerzo o ampliación del marcaje con orina o heces. Aitor, cuando un cane ti se avvicina y ti marca addosso, por ejemplo, ti marca con orina nei piedi, lo possiamo considerare que la marcatura es diretta a noi? Questo è un argomento che di sicuro tratteremo nel webinar. Abbiamo dei video a riguardo. Può essere sia riferito a noi, ma anche altre informazioni, altre cose. Hai la possibilità che se sia dirigito a nosotros? Esta es una de las posibilidades, pero sí también hay otras posibilidades. Esto lo tratamos siempre por separado. En el webinar lo vamos a ver. Tenemos vídeos de perros que marcan encima de personas y los significados son diferentes. Pero sí, uno de los posibles significados es que el mensaje se dirija a la persona, pero es uno. Perdonare la velocità. Chris Nunez, due cani che convivono assieme possono comunicarsi tra di loro attraverso marcature olfattive dentro al sito, dentro al posto dove vivono, a parte di tutta la comunicazione, a parte tutta la comunicazione che tengano abitualmente. Tu che significato le dai? Cioè, che comunicano attraverso le marcature dentro casa. Sì, certo. tu te refieres a través de los marcajes de, supongo, marcajes de, también de varias partes del cuerpo, no sé si hablas de orina o otras cosas, pero también con los marcajes, lo hacen constantemente, Chris. È comunque comunicazione. Es una de las partes más importantes de su comunicación y lo hacen constantemente. Yo creo que una vez que estamos, que somos capaces de ver los marcajes olfativos también lo mismo, entendemos que realmente es la parte con que comunican más los perros. La respuesta es sí. El bosque no concurrido, pero vale, lo que decíamos, no concurrido, pero también ahí pueden haber animales, también no perros, que siempre están ahí. Tú lo ves relajado, pero nunca lo hace. Vale, ahí, lo importante es entender los varios elementos, que se considere, no se considera solo el momento del marcaje, pero el antes, el después
y el durante son esenciales. Pero sí, puede ser un marcaje. Por ejemplo, si es de otro animal selvático, podría ser un marcaje, por ejemplo, un marcaje predatorio, que por desgracia no tenemos el tiempo, pero es muy interesante. Esistono ghiandole orientate a una comunicazione più positiva, più calmata di altre ghiandole? Molto interessante la domanda, molto interessante, e è parte della parte más fisiologica dello smarcaggio. Sì, infatti questa è una cosa un po' più inerente a professionisti del settore. Il nostro lavoro è principalmente legato ad una lettura o ad un'interpretazione di quella che è la comunicazione del cane. Poi quasi sicuramente ci saranno delle variabili all'interno della condizione fisiologica del cane che vanno a modificare quello che è il messaggio comunicativo. Però sì, la risposta è sì. Es parte de la parte que se llama fisiología de los marcajes. Nosotros vamos más orientado a explicar la parte de la comunicación, de la elección de este marcaje para vehicular, transmitir un cierto mensaje, pero la respuesta es sí. Y por suerte, ahora que hay más interés en los marcajes, también a nivel académico, o se están empezando a hacer estudios donde se analizan los diferentes componentes presentes en los marcajes, y creo que en los años vamos a tener más informaciones también de lo que dices tú, ¿no? Hay unas componentes debido a una cierta glándula que orientan una comunicación más en un sentido calmado y otros elementos químicos que orientan más el mensaje en un sentido no calmado. Es fisiología de los marcajes. Irene, ¿cómo potremmo interpretare un cane che ha la necessità, che ha molta necessità di annusare e marcare i segni di pipì di altri cani conosciuti? Quanto più vicini a livello di relazione, più questo cane ha ansia per farlo, no? Quindi per andare lì e annusare e marcare. Non ho capito bene la domanda. Dice che è un cane che più conosce l'altro cane, più c'è affiliazione, più c'è amicizia e più ha ansia di annusare e marcare dove marcano gli altri cani. Beh, ho già usato la parola affiliazione, che probabilmente va in questo senso. Sì, potrebbe essere, Irene, ma senza vedere dal vivo la situazione è difficile dare una corretta interpretazione a questa tua domanda. Irene, es interesante esta pregunta porque va en la dirección de podríamos tener diferentes significados. Por ejemplo, un perro muy empático que evidentemente marca y hace como un marcaje de grupo con perros afiliados. Este es un panorama. O podría realmente ser un perro que, aunque tenga perros cercano, por algunos motivos tenga alguna dificultad a gestionar, a vivir la parte de las relaciones, pues esta ansiedad tendría que ver más con este aspecto. Habría que observar varios elementos, tanto del individuo cuanto de cómo vivir las relaciones para dar el correcto significado a estos tipos de marcaje. Podría ser o mucha empatía, afiliación o otra cosa. El webinar, ¿dónde es? El webinar es
es webinar es el lunes y bueno, hay el evento está en Facebook, en la página de Pelutopía o en el apartado formación en la web de Pelutopía. Ahí podéis encontrar todas las informaciones, ¿vale? El evento es la semana del... El evento en que hay tres seminarios, marcaje, predación y posesión, está dentro el evento, el mes del Cisne Negro. El Cisne Negro es la formación de Dos Revolution, Pelutopía, es decir, Marco Moretti, Giuseppe Fatone, Giorgia Crescenzi, o el orden sería Giorgia Crescenti y luego nosotros dos. Vale. Crescenzi. Con la Z. Yo soy un desastre con los nombres, apellidos, perdonar, que teníamos hablar una hora, os hemos robado media hora más, perdonar, no destacamos por tener el don de resumir. Esperamos que haya, de haber podido sacar unos cuantos elementos aún con un tiempo tan reducido. Muchísimas gracias, lo que queréis profundizar, o el evento, el webinar, o directamente al curso del Cisne Negro, que ahí os machacamos con todas estas cosas. Muchísimas gracias. Gracias, Giuseppe. Gracias a te. Ciao. Ciao. Ciao a todos.